A continuación, a Calzón Quitao. Como todos los días, ya las tranconas en Bogotá son impasables, mi querido Jaime. Nos va a tocar conseguir helicóptero, porque si no, no llegamos pues a la hora que tiene que ser. Pero no importa, lo que prima es la buena voluntad, el calor humano, todo lo que tenemos para entregarles a ustedes cuando les estamos colocando al día con lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Así, mi querido Jaimito, que me imagino está dispuesto a comenzar con toda la información que a todos nuestros seguidores en Colombia y en el mundo les encanta. ¡Bienvenidos! Hola, Negrita, y bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. A todos ustedes, un abrazo virtual desde nuestras casas, desde este lugarcito donde estamos transmitiendo. Y obviamente, quédense quietitos porque tenemos 2 horas llenas de chismes, de información, de muy buenos invitados. Mejor dicho, son 2 horas espectaculares. Y Negrita, es verdad lo que dices, los trancones en Bogotá están impresionantes. Y antes de arrancar, Negrita, nosotros aquí siempre le damos zanahoria y garrote a las cosas que pasan en Bogotá, pero esta vez tenemos que dar, yo por mi parte tengo que darle zanahoria a la gente que hizo ayer las marchas, porque la verdad hicieron una propuesta pacífica, demostraron que de verdad sí se puede protestar de una forma corriente, como seres humanos, como personas, pacífico, lleno de colorido, de mucha música, y también a los de la Minga, que la verdad hicieron una propuesta, recorrieron media Colombia, y de verdad fue en paz. Exactamente, toda la gente que los vio, los alcaldes y las gentes administradoras de diferentes lugares, dice que ellos las cosas que les prestaban, donde se alojaban, siempre quedaban igualitos, pulcros, mejor dicho, sin tacha, un comportamiento ejemplar, Negra. Mire, los organizadores y los integrantes de la Minga nos dieron una clase de cultura ciudadana, no solamente a los bogotanos, sino a todos los habitantes de los sitios por los cuales pasaron y se quedaron. Además, le respondieron con una elegancia a esta señora que desde el carro les decía que eran unos ignorantes y que se volvieran para su tierra. La ignorante es ella, definitivamente. Una persona que no tiene ni la menor idea qué significa una minga, que habla con desprecio de los indígenas. Ella también es indígena y mucho menos pura que los de las mingas y que los guambianos ni los diferentes representantes de las etnias que hay en Colombia, porque resulta pues que ellos son más puros, en cambio el resto del país es totalmente mezclado, somos mestizos. Yo creo que soy un poquito más indígena porque todavía guardo mis rasgos y me siento absolutamente feliz y orgullosa de ser indígena, de tener unas raíces, porque es que para todo el mundo Colombia es Bogotá, o Colombia es Medellín, o Colombia es Cali. Resulta que no, Colombia rural es gigantesca y tiene mucho que aprender. Cuando hablaban que traía el coronavirus, por favor, ¿de dónde se llevan los alemanes y los extranjeros la materia prima para hacer las medicinas, los productos con los cuales combaten enfermedades? Pues de las selvas, de la selva amazónica, de la del Putumayo, de los ríos, de todo eso. En la sabiduría minga, la sabiduría de los mingas es impresionante. Hablando con uno de los representantes, entre otras cosas, decía que la herencia que recibió de su papá, que fue líder desde muy jovencito, es, por ejemplo, que lo enseñó a pescar con un bastón, Y yo decía, con un bastón, ¿cómo así que con bastón? Yo, claro. Entonces él me enseñaba que me acurrucara a la orilla del río, en silencio total, con el bastón listo, y de repente, pues, él mandaba el bastón, y pacatún, un pescado cae a la superficie totalmente groggy, porque con el bastonazo, había perdido. Entonces, eso es sabiduría, ¿verdad?
¿cómo así? Aquí, nosotros vamos a pescar un pescado con un bastón, ni con anzuelo, ni con no. Pero, ni con red, negrita. Ni con red, ni con nada. Entonces vamos y lo pescamos allá en las pescaderías ya muertico y que lo saquen de entre el hielo. Pero la gente, nosotros somos los ignorantes que desconocemos lo que son los indígenas. Indígenas somos todos. ¿Alguien sabe cuál es el significado de indígena? ¿Usted sabe qué es el significado de indígena? Jaime, dígame. No, negra, la verdad, no. Tengo que confesarle que no. Ah, le quiero contar que indígena es el nativo de cualquier lugar. O sea, nosotros somos indígenas de la capital de la República porque somos nativos de Bogotá. Ese es el indígena. Pero como no leen, como no se ilustran, entonces creen que eso es un término peyorativo y que los nativos de otras regiones, que no sea la de una, son menos, que son inferiores. Mejor yo casi que es la categoría de animal. A ver. Aquí dice, indígena, persona que es habitante nativo del país. Ah, exactamente. Que es propio de los indígenas. Esos son los dos significados que da. O sea, que todo. Es indígena en el mundo. Entonces, los que son los noruegos, porque aquí nos descrestamos con los noruegos, porque son de ojos azules, de piel blanca, que son rubios. Primero no saben por qué son así. Y ellos son indígenas de Noruega o indígenas de Holanda. Y son rubios y son de ojos azules, porque lo que pasa es que el sol en esa región no sale sino 3 meses al año. Y el sol es el que nos vuelve tostaditos, que hace salir a flote la melanina para amortiguar las quemaduras. Eso es lo que nosotros enviamos. Yo ciertamente prefiero ser colombiana, prefiero ser chipchombiana y que haya sol todos los días, eso sí. Literalmente, pero, sí, señora. La gente, ellos, los indígenas, los que venían, y ni siquiera saben que es una minga, mejor dicho, la ignorancia total, y como la ignorancia no ciega, entonces uno habla cualquier cantidad de sandeces, como le pasó a esa señora del carro, que deberían darle unas clasecitas de cultura general y de cultura colombiana. Como dice por ahí, volver a la escuelita, pero de verdad, negra, hay que darle muchas zanahorias y felicitar a los marchantes de ayer, negra, la verdad. Exactamente, y se vio que a todos los que la agarraron, a los ladrones, a los raponeros, a los infiltrados que lograron pescar y detectar dentro de la marcha y los agarraron y los castigaron, que es un castigo aprobado por la cultura de ellos, darles 10 fuetazos, pero 10 fuetazos bien duros, ¿no? Porque los deberían haberlos puesto en el cepo, mano. Así como ahora a los que pescan por ahí los amarran a un poste de la luz, así deberían colocarlos en el cepo como colocan a los indígenas que infringen la ley de estas etnias y los ponen en el cepo. ¿Se acuerda que los ponen con las manos así, con la cabeza así, para que todo el mundo pase? Y para que reciban el látigo. Exactamente. Entonces, ahí le cuento. Sí, negrita, pero bueno. Entonces, y ahora ya, después de las zanahorias, arranquemos con los chismecitos, que a eso fue que vinimos. ¿Sí o no, negra? Pero claro que sí, mi querido Jaime. Y es que yo tengo uno, o bueno, si quiere comience usted y ahora le cuento el mío. Bueno, yo tengo uno que pues tiene que ver con música, y es que RBD va a hacer un concierto virtual este próximo, a ver, cada vez que voy a hablar se me bloquea esto, no sé qué voy a hacer, pero bueno, la idea es que ellos van a hacer un concierto. Después de 12 años se reunieron y van a hacer un concierto, y en ese concierto la mayoría de las ganancias que van a tener van a ser para una causa social. No se van a quedar con esa plata, sino la van a hacer para una causa social de una fundación que ellos están creando. Entonces me parece muy chévere la gente que sigue a los de RBD, que después de mucho tiempo, de una década, todavía suenan las canciones y todavía la gente los llama, pues ahí está, la gente puede entrar, verlos, y parte de esa boleta que se van a comprar o de ese ticket digital, pues va a ser parte de una causa social, negra. Bueno, pues me parece muy bien, además porque ya casi todos están casados, ya todos tienen hijos, ya están, ya, pues, ¿no? Ya cada uno tiene una vida propia, y que ellas dejen esa vida un ratico para hacer este concierto, me parece muy loable y hay que felicitarlos. El concierto se llama Ser o Parecer y es el próximo 26 de diciembre. Está muy bien, después de la Navidad. Pero bueno, mi querida Emma, yo tengo otro chismecito que no es ningún chisme porque obviamente está confirmado aquí. Todo lo que decimos está pues confirmado. Pues resulta que ayer hablamos acerca de que en semana se le habían cancelado el programa a Ariel Ávila, ¿verdad? Ariel Ávila tenía su espacio en Semana Web, en la semana virtual, y le comunicaron que ya no era más. Pues obviamente todo el mundo ha interpretado esto como censura.
porque pues él tenía sus postulados, sus posiciones bastante radicales, no era la derecha, era ni la izquierda, eran como muy de centro, pero además muy claras. Pero la sorpresa viene hoy porque a otra que le cancelaron el espacio en Semana TV, en Semana Web, fue a Salud Hernández. A Salud. A Salud Hernández, que junto con Vicky Dávila y con María Teresa Jimena Duzán. Jimena Duzán eran como las tres columnas vertebrales de Semana Web, de Semana Virtual, aunque una ya sabía que por ahí había como ciertos enfrentamientos, porque al final de cuentas, pues rivales profesionales y además todas mujeres. En todo caso, creo que Salud Hernández quedó de una pieza porque ella tenía una columna en el periódico El Tiempo. Cuando le llegó la propuesta de la semana virtual y que fuera a escribir en la semana a raíz del retiro de los Danieles, ella aceptó encantada y pues además con un arreglo económico muy, pero muy bueno. Y hoy, sorpresa, no señor, qué pena, ya no va más, el espacio se cancela, porque no se han creado o no se están dando las expectativas que tenía la empresa cuando creó Semana Digital. Y obviamente la inversión en estos programas es muy alta en la parte de producción y obviamente pues no está el palo para cucharas. Así es de que sacaron del aire el programa de Salud Hernández. Lo que sé es que ella pues no comentó nada. En cambio, Ariel Ávila dijo que por favor sí pedía, que gracias por la oportunidad de haber estado con su espacio al aire, pero que por favor lo dejaran hasta cuando él había grabado, porque pues obviamente grababan adelantado. Semana hasta el Salud Hernández, hasta el momento no se ha pronunciado, pero como dice el refrán, se quedó sin el collar y sin el perro. Uy, Negrita, pero entonces uno es lo que se pone a pensar qué es lo que está pasando en Semana Digital. Obviamente no ha llenado, no ha colmado las expectativas, están mirando a ver qué pasa, sacan a unos, meten a otros, no les gusta. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Solamente va a quedar una sola presentadora y una sola periodista para todo Semana Digital? Pues yo sí creo, y en ese, me imagino que esa presentadora pues es Vicky Dávila, que por cierto lo tienen acorralada, ¿no? Porque sí, anda de escándalo en escándalo en escándalo, la atacan por un lado, la atacan por el otro. La verdad, pues obviamente yo considero a Vicky, porque vivir una situación de esas tan estresantes, independientemente de la corriente política que ella tenga, si es que lo hace a nivel político, pues es un desgaste muy grande para ella, todo lo que le está pasando. Y entonces la respuesta a esto, cuando debería tener unas partners que colaboraran, que ayudaran, que aliviaran un poquito la carga, entonces les cancelan los programas. Ahora solo falta que también cancelen el programa de María Jimena Duzán y apaga y vámonos. Ya decía, apagar y vámonos, como dice Negrita, la verdad, sí. Y pues la verdad, eso es muy grave, Negrita, porque Semana de Verdad le estaba apostando todo a esa parte digital. O sea, ellos pensaban que con la parte digital se estaban tomando el cielo, Negra, pero pues todos sabemos que no es muy fácil y pues obviamente no es muy fácil posicionar una marca, no es muy fácil posicionar una nueva forma de leer o ver las noticias, porque pues la gente de Semana está acostumbrada a sus revistas cada 8 días. Entonces eso es un poco difícil, Negrita, eso es un trabajo que no es de la noche a la mañana y que hay que hacer y persistir. Y aparte de eso, la semana impresa, que tenía más de 30 años de circulación, y era la segunda etapa, porque ya en unos años anteriores había circulado Semana. De manera pues que la pregunta sí es, ¿qué va a pasar con el canal de Semana Digital? Porque como vamos, están quitando a la gente que tiene audiencia, que tiene poder de convocatoria. Seguramente hay otros periodistas, otros comunicadores, pero pues todavía no son tan conocidos como los que estamos nombrando. Y obviamente no son de los que arrastran sintonía porque están comenzando y dándose a conocer. Así es de que ahí le tengo. ¿Cómo le pareció este chisme, pues, de la cancelación del programa de Salud Hernández? Que además ella es pues, ultraderecha, ¿no? Pero sí, ultraderecha. Pues la Negra, me parece muy triste porque es que uno se da cuenta que de verdad muy buenos columnistas están siendo como sesgados por esa cosa.
Al cuarto de San Alejo todos, mijito. Al cuarto de San Alejo porque quedan matriculados, todos ya con matriculados con la derecha, como que son todos pro-unionistas. A lo mejor no son así, pero ellos quedan con el INRI aquí en la frente. Y vaya usted a conseguir empleo en otro lado, a ver cómo le va. Con su letra escarlata, como dirían por ahí, para que todo el mundo lo reconozca, Negrita. Sí, ahí le cuento, mi corazón. Bueno, Negrita, nos vamos a un corte a comerciales, pero ya regresamos. Ahorita le cuento qué actriz dejó a todo el mundo con la boca abierta gracias a su tapaboca. Me parece muy bien. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo, el entretenimiento y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema Informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @radioonlineco. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @radioonlineco. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Cultura. Patrimonio. Artes. Creatividad, tecnología, innovación. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Los más grandes exponentes de la economía naranja del mundo. Reunidos para inspirarte. Del 9 al 16 de noviembre de 2020. Inscríbete gratis en www.gfacct.org. Esta es tu radio online. Estamos presentando A Calzón Quitao. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía la Biblioteca Digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura, una herramienta virtual que brinda acceso a contenidos de calidad en diversos formatos. En la Biblioteca Digital, docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán infinitas posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Para acceder solo debe descargar la app Biblioteca Digital PNLE o entrar a la página web bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co. Es tiempo de leer. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @radioonlineco. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día.
Síguenos como @radioonlineco. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Al gritar, cantar o hablar fuerte, los humanos expulsan más de 1,000 gotas de saliva por minuto que viajan con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Cuando estás en medio de grandes grupos de gente, subes la voz para ser escuchado, y todos a tu alrededor hacen lo mismo expulsando miles de gotas de saliva que serán mezcladas en el aire. Mantente lejos del coronavirus, por lo menos a 2 metros de distancia. Evita estar en lugares con aglomeraciones. Usa bien el tapabocas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos, positivos y divertidos que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países. Yo soy Rafael Poveda y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo todos los jueves en la señal HD de Radio Online. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. El mundo cambió. Surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros. Una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad. A pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite. Aprendimos a cuidarnos en las vías, respetar la vida y andar sin prisa. Paramos y respiramos y así valoramos a los que nos esperan en casa. Únete a este nuevo viaje donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad. Se cuidan, avanzan sin mirar atrás y anhelan los reencuentros. Pero sobre todo confían en un transporte público seguro. Bájale a la velocidad, respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo, el entretenimiento y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema Informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaimito, y seguimos aquí en A Calzón Quitao. Así es de que despáchese con todo lo que tiene que ver. Pues, Negrita, resulta que una actriz está muy feliz porque le dio muy bien ahorita después de que arrancó esta nueva normalidad. Estamos hablando de la actriz Marcela Valencia. Ella hace parte del grupo Petra. Y como todos saben, los teatros y las obras ya están empezando a funcionar, siempre con medida de bioseguridad y todo. Resulta que el Teatro Petra abrió sus puertas con la obra Yo No Estoy Loca, que es una obra de Marcela Valencia, es un monólogo de ella. Y pues toda la gente que ha ido a verla ha quedado sorprendida porque la actriz actúa con tapabocas. ¡Oh, pero qué buena cosa! Además que ella es una excelente actriz. Claro, es una excelente actriz, Negrita, y además actúa con un tapabocas transparente para que la gente pueda ver sus facciones y siga mirando su cara y pueda ver exactamente la gestualidad que hace. Pero pues todo el mundo está sorprendido porque obviamente en este momento todos están cuidando del COVID. Y pues ella puso su granito de arena, el Teatro Petra tiene todas las medidas de bioseguridad y ella decidió esta obra que ha sido súper famosa, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior, hacerla con un tapabocas para demostrarle a la gente que se puede trabajar en esta nueva realidad, Negrita. ¿Cómo se llama la obra de teatro?
Se llama Yo no estoy loca, es una obra, es un monólogo que ella hace, que lleva bastante tiempo, Negra, y ha tenido muchas temporadas y que siempre ha sido súper exitosa, Negra. Ha estado ahí en el Teatro Petra, creo que estuvo también en el Teatro Nacional, ha estado en bastantes teatros y en muchas ciudades, no solamente en Colombia, sino en el exterior, Negra. ¡Oh, pero qué bueno! Además porque ella es una tremenda actriz y ellos viajan mucho con el Teatro Petra a Europa, sí, especialmente a España, ¿no? Porque reciben muchas invitaciones de allá. Sí, ya concluye todo. Ay, Nico, hablando de otro tema, ¿usted sí se acuerda de Armando Plata Camacho? Un presentador, Nevita, de televisión. Y un locutor que vivía en los Estados Unidos, que es la voz que le da la bienvenida a los extranjeros en los aeropuertos. Es el voiceover. De que cuando dice bienvenidos o welcome, a lo que tú quieras, es la voz de Armando Plata Camacho. Él es una voz comercial muy, pero muy importante, importantísima de muchas campañas, no solamente del país, sino en los Estados Unidos. Allí residió muchos años, se vino hace poco de nuevo a Colombia, la tierrita jala. Sí. Me imagino que vino a pensionarse y además porque él tiene una casita por allá al lado de la represa del ¿cómo se llama? Chisca, no, se me fue, al lado de una represa, la represa de Chisga, exactamente. Pues le quiero contar que Armando Plata Camacho fue elegido como el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Y con eso pues me llama mucho la atención, ¿vale? Porque la verdad es que yo no sabía que todavía la Asociación Colombiana de Locutores, pues existe, porque la figura del locutor poco a poco se ha ido desdibujando, ya no tiene como la misma presencia de hace unos años, cuando ellos eran las voces que identificaban las emisoras, y aparte de eso, siempre son los que leen las noticias en los informativos radiales. Ahora, pues, el nuevo estilo es que sea el periodista el que diga su noticia, porque finalmente él es el que la conoce, el que la puede ampliar, el que la puede confirmar, el que la puede confirmar. Así es de que Armando Plata Camacho nunca se imaginó que cuando él está buscando su querencia, igual que los toros de Lidia, y él viene pues como a descansar y a dedicarse a la vida contemplativa, se monta en semejante toro, como es tratar de revivir, de impulsar, de ampliar, de seguir fortaleciendo la Asociación Colombiana de Locutores. Mi querido Jaime, ¿cómo la ve? Pues, Negra, la verdad, me gusta que él esté aquí y esté pendiente de eso, porque es una asociación que de verdad vale la pena seguir manteniendo, seguir construyendo, porque pues ya viene una nueva generación de locutores, de comunicadores, de toda la gente, y que tiene que tener este respaldo como esta asociación, que lo importante de verdad cuando mucha gente, muchos gremios pierden como sus derechos es porque no se unen, Y pues nada, qué más que él, que es un ícono pues de la locución, Negra. Claro, aquí en Colombia trabajó en Caracol, él también dirigió emisoras juveniles y todo esto en la época de las baladas. Entonces, Armando Plata Camacho, pues obviamente con toda la cantidad de contactos, es una figura muy reconocida, no solamente en Colombia y en Estados Unidos, sino fuera de las fronteras, está dispuesto a recuperar el brillo que tenía la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Se acuerda que Fernando González Pacheco fue también presidente de la Asociación Colombiana de Locutores? Juan Harvey Caicedo, esas voces pues que hicieron noticia. Sí, señora, siempre han sido, y la verdad han sido personajes que son íconos, que son representativos de este medio, Negrita, de este oficio, exactamente. Entonces, me parece muy bien y esperemos que él de verdad le meta la mano a esa asociación. Pero además también que la gente se afilie a la asociación, porque si no tienen socios, si no pagan la mensualidad, pues no puede seguir viviendo, porque pues uno pasándole el sombrerito pues todos los días a la gente para recaudar fondos y que haya sostenimiento de una organización como esta, pues no es fácil y no va a ser para toda la vida.
Es verdad, yo también creo que es también cambiar un poco el concepto y explicarle a la gente qué es la asociación negrita, porque es que uno escucha estas asociaciones y dice uno, uy, eso por allá es del siglo pasado, eso no existe. Usted es del siglo pasado, porque es de 1900. Claro, negrita, pero uno dice, eso ya es como para veteranos, no sé qué. Entonces, como que la gente no sabe la importancia de verdad de pertenecer a un gremio como esto, es una asociación. Entonces yo creo que es también ahí como la parte comunicativa donde le enseña a los nuevos locutores, a la nueva gente de los medios, por qué hay que estar ahí y cuál es el pro de ser parte de esa asociación. Eso es también cambiarle un poquitito como el chip de lo que piensa la persona, las personas. Pero además no descalificar lo ya existente, porque resulta que hay algunas personas que descalifican absolutamente de todo, te les parece harto, les parece viejo, les parece que ya no vale la pena, pero no tienen ni la menor idea para qué se hizo, cómo se hizo y qué beneficio le puede brindar a él. Bueno, entonces ahí le cuento, así es de que hay que darle la bienvenida a Armando Plata Camacho, que tiene todos mis respetos como locutor. Sí, señora, la verdad sí. Pero bueno, negrita, siguiendo con los chismes y con la farándula, hay colombianos que triunfan en el exterior, pues resulta que la presentación de Maluma anoche, negrita, fue todo un éxito. La verdad, puede ser lo que sea, puede que a veces a mí no me gusten las canciones o a veces como canta, pero en esta oportunidad uno sí se tiene que quitar el sombrero y felicitarlo, negrita, porque de verdad esa presentación la sacó del estadio y colombianos, aunque digamos que no fueron muchos los colombianos que se ganaron los premios como en años anteriores, sí tuvieron premios muy, muy, muy importantes este año. Pero lo que tenemos que aclarar, mi querido Jaime, es que Maluma se ganó el premio Billboard anoche, el premio Billboard 2020, no tanto por su carrera como cantante, sino por su fundación. Por su fundación, espera. Exactamente, Maluma tiene una fundación en la cual recibe niños de escasos recursos económicos, pero que tienen talento para la música y obviamente allí los van formando, les dan sus clases de primaria, de bachillerato, pero paralelamente los van formando, los van introduciendo al mundo de la música cuando ellos se dan cuenta que el niño tiene mucho que aportarle a los géneros musicales. Sí, señora. Él recibió el premio que se llama Espíritu de la Esperanza y es por su trabajo con la Fundación El Arte de los Sueños. Sí, señor. Pero si miremos un poquitico la presentación, que la verdad, él cada vez está afinando mucho ese prototipo de presentación. Ya está muy internacional, ¿no? Pero escuchemos, claro. A ver si lo tenemos. Ok. Bueno, entonces parece que no lo tenemos, negrita. Más adelante lo mostramos más bien. Pero bueno, otra que hay que aplaudir y que me alegro profundamente porque es muy talentosa y dueña de una voz poderosa fue Karol G. Sí, señora. Karol G se ganó en dos categorías, en la mejor voz femenina, la mejor artista latina femenina, porque además ella grabó un tema que es ya casi que un himno nacional, se llama Tusa. La Tusa, que fue un éxito. Y tiene uno que es muy pegado que se llama Ay Dios Mío. ¿Qué se llama cómo? Ay Dios Mío. Ah, bueno. Entonces, exactamente. Entonces, Karol G, y contra todo pronóstico, cuando yo pensaba que Balvin iba a llevarse por lo menos 4 o 5 premios porque estaba nominado en 12 categorías, no pasó absolutamente nada con él. En cambio, la que también me sorprendió por ejemplo, a Jennifer López, quien se ganó el premio en la categoría de Mejor Tour Musical. Y eso pues que Jennifer López ya tiene 51 o 52 años y como pues a los 30 años ya en esta época todo el mundo es viejo, hay que mandarlo para el cuarto de San Alejo. Entonces Jennifer López le dio y le cayó la boca a muchos. Sí, señora. Otro gran ganador, uno de los grandes ganadores fue también, pues, no es colombiano, negrita, él es puertorriqueño y se llama Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny con Daddy Yankee, que fueron como los grandes ganadores de la gala de anoche, de los Latin. Y una persona que también me parece muy chévere, que es un premio que le van a dar, espérate. Armando Manzanero. Armando Manzanero le hicieron la... El homenaje, pero a Goyo Negra, la cámara tiene la grabación, ha anunciado el reconocimiento a las mujeres líderes del entretenimiento este año. La estrella del selecto grupo se encuentra Gloria Martínez Goyo, de Chiquitán, recibiendo por primera vez este reconocimiento honorífico de los Latin Grammy.
Maravilloso. Y el gran premio para los colombianos fue la inclusión en el Museo de la Fama de Carlos Vives. De Carlos Vives. De los premios Billboard en la Galería de los Famosos está Carlos Vives y también es más que merecido porque Carlos Vives es un hombre talentosísimo, creativo, que ha innovado, que es arriesgado, que es osado. Y pues fíjate que fue el que modernizó el vallenato. Sí, y obviamente le costaron palos de todo lado, los puristas, los que se levantaban de la tumba a maldecirlo por haber hecho eso, pero mira que ahora ingresó al Museo de la Fama de los Premios Billboard y se lo merece, porque él impone moda, impone tendencia, no se copia a las tendencias de los demás. Entonces, pues a Carlos Vives hay que felicitarlo también, mi querido Jaime. Claro, Negrita, hay que aplaudirle porque además también él le abrió mucho terreno a los nuevos, a la nueva generación de músicos. Gracias a él, la verdad, muchos colombianos cantantes pueden salir al exterior y mostrar su música. Pero lógico, él abrió camino. Él es de los pioneros, de los colonizadores, que son los que siempre abren camino para los que vienen detrás. Eso es un chisme. Y tengo otro chisme. Porque ¿usted sabe qué es el don de la ubicuidad? El don de la ubicuidad, si no estoy mal, es estar en dos sitios diferentes a la vez. Sí, exactamente, estar en dos sitios diferentes a la vez. Y es que resulta que yo no sabía que tenía el don de la ubicuidad. Porque, ¿tú, negra? Sí, que yo tengo el don de la ubicuidad, pero venga, le cuento por qué tengo el don de la ubicuidad. Es que yo me desdoble ni haga lo que hace ahí a Valencia, que pues nada es. No, es que me comentaron que don Jorge Barón está haciendo en su emisora en Punto 5 un programa que se llama El Noticiero del Espectáculo. Es una marca registrada por él hace muchos años que tuvo como programa de televisión y que obviamente se dedica al entretenimiento. Él lo hace y tiene una coequipera a quien él llama Blanca Candela. Pero se olvida todo el tiempo, entonces todos los oyentes dicen, pero todo el tiempo dice, hola, Negra Candela, ¿y usted qué opina, Negra Candela? No, es que es cierto, Negra Candela, entonces, por eso digo que yo no sabía que tenía el don de la ubicuidad, porque a quienes me han preguntado, digo, y el programa es de 2 a 4 de la tarde, le digo yo, no, porque yo de 2 a 4 de la tarde estoy en Radio Online con Acá el Zompito, y dice, pero en todo caso ya lo mejoraron, siempre es la Negra Candela. Entonces, cuando se da cuenta o alguien le hace caer en cuenta que mire, que no es la Negra Candela, sino Blanca Candela, dice, ay, no, es que me confunda, pero la verdad es que yo trabajo con la Negrita, sí, eso es absolutamente cierto. Cuando él tenía el noticiero del espectáculo, yo hice una sección en el noticiero que se llamaba Zorrita, una cosa de Zorrita, y obviamente la curia bogotana decía que era un irrespeto contra, era Zorrita, Rita, se llamaba Sor Rita, no se llamaba Sor Rita, sino Sor Rita. Entonces, la que lo caracterizaba era mi compañera Liliana Leguizamón, que tú te acuerdas, Jaime, quién era, trabajó conmigo muchos años. Sí. Y entonces ella salía con un hábito. Entonces, por eso se llamaba, porque era Sor Rita. Pues ni se le ocurre la furia de la curia. Me da la que no me quemaron allá en la plaza pública, óyeme. Le mandaron quejas a todo el mundo y presionaron a Jorge Barón porque era un irrespeto para la Iglesia Católica. Todavía se consideraba un irrespeto para la Iglesia Católica y nos tuvieron que sacar del aire porque la curia protestó. Entonces, por eso Jorge me tiene en su corazón, porque era un solo chiste, era siempre polémica, escándalo. Yo no sé por qué cada vez que uno dice la cosa como sucede, entonces a la gente le causa tanto escozor y es el escándalo y todo eso. No están acostumbrados a decir mentiras o a envolver las cosas que pasan en gasa, ¿cierto? Para que no sea tan dura. Sí, Negrita, les gusta como la doble moral. Yo creo que hay muchos que les gusta como la doble moral y por eso es, pero pues no sabía, Negrita, que habían pensado en quemarla. Pero a mí, querido, eso de la persecución, a mí, ¿qué me han hecho? Por eso es que yo considero mucho a Vicky Dávila, porque nadie sabe lo que es resistir estas presiones. Sí. De todos los godos, los ultraderechos, los que a uno no les gusta, los que no les parece, los que opinan que así no debe ser, para que a uno lo saquen. Yo me acuerdo una vez estando en todo el ar, en la torre de la calle 57 con la carrera 17 frente a Santa Fe, me llamaron a decirle al gerente que si no me sacaban en 3 días se van a pues a volar la Torre Sonora. Entonces el gerente me miraba, Luis Guillermo Troya está ahí, todos los tres nos miramos, ¿qué vamos a hacer? Nos van a volar la Torre Sonora.
Bueno, mi corazón, pero entonces yo estoy de cuerpo presente en Radio Moral de 2 a 4 de la tarde en Acalzón Quitado. Y en el corazón y en los recuerdos de Jorgito Barón en la emisora Punto 5 en el noticiero del espectáculo. Gracias, Jorgito, por ese vitrinazo que me da. Claro, muchas gracias también por esa publicidad, porque eso claro. Es una publicidad negrita. Y hay que decirle a la gente que esto es en directo. En este momento son las 12:59 minutos de la tarde. O sea que esto no es pregrabado, sino que eso, todos los días juiciositos a las 12 estamos aquí pintados, puesticos, para contar los chismes, ¿no? Eso yo sí tengo el don de la ubicuidad. Bueno, mi querida Jaime, ¿qué tal si nos vamos a nuestra pausa de la hora? Vamos, pero ya regresamos. No se mueva de su dispositivo porque tenemos chismes y tenemos unos invitados que sé que les van a encantar. Ya regresamos con A Calzón Quitado. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo, el entretenimiento y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema Informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Cultura, patrimonio, artes, creatividad, tecnología, innovación. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Los más grandes exponentes de la economía naranja del mundo. Reunidos para inspirarte. Del 9 al 16 de noviembre de 2020. Inscríbete gratis en www.gfacct.org. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Al gritar, cantar o hablar fuerte, los humanos expulsan más de 1000 gotas de saliva por minuto que viajan con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Cuando estás en medio de grandes grupos de gente, subes la voz para ser escuchado y todos a tu alrededor hacen lo mismo expulsando miles de gotas de saliva que serán mezcladas en el aire. Mantente lejos del coronavirus, por lo menos a 2 metros de distancia. Evita estar en lugares con aglomeraciones. Usa bien el tapabocas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Para realizar cualquier obra de infraestructura es indispensable contar con una eficaz labor topográfica para conocer con precisión las características físicas de un terreno. El Consejo Profesional Nacional de Topografía apoya y promueve el ejercicio legal de la profesión en Colombia. Expedimos las licencias profesionales y realizamos inspección, vigilancia y control en todo el país. Recuerde, los tecnólogos y técnicos profesionales en topografía deben contar con licencia profesional expedida por el CPNT. Denuncie cualquier irregularidad. Estamos presentando A Calzón Quitado.
Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Alta Voz. Con este programa de promoción de lectura, los niños, niñas, jóvenes, sus familias y los maestros podrán leer en el campo, en la selva, cerca del valle o en la montaña. Sintoniza Historias en Alta Voz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura. Es tiempo de leer. ¿Cuándo es festivo, amigo? Alto, gracias. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. ¡Déjeme en paz! ¡Cállese! ¡Usted no sirve para nada! Tan solo en un mes de cuarentena aumentaron los casos de violencia intrafamiliar un 70% en Bogotá y un 175% en todo el país. Que el tapabocas no oculte tu realidad. Denuncia, línea 143, Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Esta es